Paula que dialoga con el gurí. Bárbaro, gurí, la última clasificación del año. Leopoldo Agustín y el muy buen avance tuyo. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, buen día. Sí, la verdad que contento con la vuelta que hicimos. Contento por lo de Agustín. Me puse a mirar todo el entrenamiento de él, las referencias, todo. Y bueno, una vez más, como Neuquén me indicó dónde tenía que tirarme, donde estaba corto, y salió una vuelta bárbara. Papá tomando referencias del nene, ¿así fue? Sí, he corrido una sola vez con la TC Pickup y ellos tienen mucho más vueltas acá, y sin duda que bueno, a seguir trabajando y a esperar mañana, que es lo más difícil. ¿No te costó nada aprenderlo? No, trato, aparte lo seguí, así que bueno, a esperar mañana, a ver. ¡Qué felicidad! ¿Cómo estás mañana para la carrera, gurí? Bien, vamos a dejar todo en condiciones y tiempo, así que a chequear todo. Una falla que me hizo cuando venía cerrando, Agustín también, creo, así que vamos a ver si es algo de los chupadores de nafta o el nivel de los carburadores, algo de eso. Felicitaciones. Gracias. El testimonio del gurí Omar Martínez.